siempre. Buenos días, ¿vienen al parque? Oye, ¿a usted qué le interesa si venimos para el parque o vamos de paso nada más? No, solo quería ser amable con ustedes nada más. ¿Pero cómo se le ocurre, con qué atrevimiento viene a hablarnos a nosotros viendo la condición en la que se encuentra? Aparte de eso, ¿por qué no se va aunque sea a lavar las manos? Mire cómo le está escurriendo la mugre por ahí. Me imagino que es el tipo de persona que después de eso nada más viene, se seca las manos y empieza a comer algo. Con razón pasan todos llenos de parásitos. Y es que lo que pasa es que lo voy a sembrar, a trasplantar, lo voy ahorita, por eso. Mira las fachas que anda. Y sabe algo, mire, ahorita aprovechando que está cerca del agua, ¿por qué no mejor se va a dar un bañito? Porque fíjese que anda un poco sucia y aparte de eso, el mal olor como que se esparce demasiado. ¿Pero por qué me tratan así? Si yo solo ando haciendo mi trabajo, nada No, más. Nada más la estamos tratando como se merece. Y aparte a nosotros no nos importa si anda haciendo su trabajo, ¿no? Y por favor que no se vuelva a repetir que se acerque a hablarnos así con la confianza en la que lo ha hecho. Disculpa. Y yo sabía que me iba a escribir al instante. Mira, mira, lo tienen ahí. Ay, él viene para acá. Sí, ¿en qué les puedo servir? Te queríamos pedir un favor. Ajá, sí. Bueno, viendo que sos la que está encargada de mantenimiento del lugar, está bien bonito y uno se siente en un lugar fresco y todo, ¿verdad? Pero aquí está bastante sucio. Sí. Entonces queremos que si puedes limpiar aquí ahorita, pero si lo puedes hacer sin esa cosa, porque el ruido nos está ofendiendo y queremos relajarnos con el ruido del agua. Sí, no se preocupen, ahorita yo empiezo a limpiar aquí. Ajá, entonces si nos hace el favor de limpiar ahí, o sea, esta área, porque ya van a venir nuestras amigas, entonces queremos estar aquí. Sí, no se preocupen, ahorita lo hago. Bueno. Gracias. ¿Me tomas una foto? Mira. Sí, mira, ya de tirar. Sí, pero nos dimos cuenta de este empleo que estaba disponible. Sí, porque bueno, ya teníamos bastante de estar buscando trabajo, no encontrábamos. Sí. Y como hemos acordado, si quedas vos y te das cuenta que hay otro trabajo en el que yo pueda quedar o algo así, me tenés que avisar al instante, porque sabes que la gente anda que nomás ve una oportunidad y llega. Igual, pues tenemos que rebuscarnos porque nos gusta gastar y bueno. Solo vengo a decirle que la persona que los va a atender va a tardar un poco en llegar, así que tengan paciencia. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar? No les sabría decir. Pues en realidad nosotros con quien de verdad nos urge hablar es con el dueño de todo esto, no con los empleados. Pues yo solo recibo órdenes, eso me mandaron a... Ay, mire, mejor vaya a hacer su trabajo y deje de molestarnos. Está bien, permiso. Con lo que me estresa estar esperando gente a mí. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, mucho bien. Gusto, me llamo Sandra. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mire, nosotros aquí estamos, bueno, primero que nada, estamos admirando el lugar que está tan hermoso, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, la comodidad en la que lo atienden a uno da mucho de qué hablar también. Vaya, qué bueno, nosotras
tenemos experiencia ya en el trabajo de en lo que hacen aquí, ¿verdad? Entonces nuestra intención es darlo todo para que las cosas vayan saliendo aún mejor de lo que ya están, porque se nota que aquí pues todo lo tienen bien controlado y las cosas siempre están bien, ¿verdad? Sí, somos las personas indicadas para ese trabajo. Créame que usted va a quedar encantado. Y bueno, sabe que, permítame, mire, yo sé que solamente hay una plaza disponible, pero ¿qué tal y pueden buscarle ahí para que quedemos las dos? Para que, o sea, tenemos el mismo conocimiento, entonces así nos ayudemos una con otra y no sé si podemos pasar a la oficina para que converse o ya sea una por una o vayamos las dos juntas, como usted guste. Solamente usted nos dice. Me está dejando enredado con lo que me dice. Disculpe, es que es la emoción de sí, lo que... Sí, pero es que no entiendo de qué me habla, porque... ¿Cómo? Que de trabajo, como no entiendo. Sí, aquí nos dijeron que estaba una plaza para trabajar. Sí, No, yo solamente vengo a dejar unos documentos. Yo no trabajo aquí admirando igual que ustedes, que está bien bonito todo. Sí, yo no nada que ver. Sí, pero las puedo acompañar mientras espero al jefe de este lugar. Se puede ir para las otras esquinas. Va, con permiso, aquí voy a esperar. Qué vergüenza. Mamá, mira quién viene. Pero aquí estás. Y según esta mujer también viene a lo de la entrevista. No, lo que pasa. Porque déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Es una callejera que se encarga de limpiar parques. Obviamente, en primer lugar, no tiene conocimiento acerca del trabajo. Y aparte de eso, pues la facha en la que viene no creo que a ustedes le inspire para que esté trabajando aquí en este lugar que, por lo visto, tiene bastante reconocimiento. No viene nada presentable. Ellas son las que están esperando para la entrevista. Ay, ¿y a ella qué le interesa eso? Así que yo, pues, permiso. Pues déjenme decirles que pierden su tiempo estando aquí porque yo creo que ni loca les diera trabajo en mi empresa, pero ni ¿cómo, siquiera ¿cómo que limpieza? No, a ver, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo pues, que no nos dieras trabajo de esto? Yo soy la dueña de aquí, al igual soy la dueña de donde andaban ustedes ese día y yo no le veo nada de malo que yo trabaje en mi negocio, que yo lo cuide, que yo haga limpieza, no le veo nada de malo. Así que pierden su tiempo, se pueden marchar. Pero ¿cómo es posible si...? Ay, no te dejo con la... La barrendera es tu dueña.